Amigos, pues mientras Trump está jugando a ver quién grita más fuerte, quién asusta más con el tema de las sanciones, dice que va a anexar a México a su territorio y también a Canadá. Bueno, pues China no está jugando. China es el verdadero enemigo, no México. Y acaba, por cierto, de contraatacar. Beijing acaba de mover una pieza, amigos, que no veíamos que sucediera esto desde hace 14 años. Miren, déjenme mostrarles la nota que nos trae muchos medios, digo, esto es algo confirmado, pero Financial Times está hablando también de esto, Bloomberg también, y en pocas palabras, pues China ha hecho lo que no se había visto en más de una década, que es cambiar su política económica y están listos para gastar. Pero este no es solamente un ajuste de números, es justo en el timing geopolítico de las amenazas de Trump, amigos. Es una declaración de guerra económica, es el comienzo formal. Y si creíamos que esto era solamente sobre un tema de aranceles y TikTok, pues ya se ve cómo se está subestimando bastante el juego. Trump se sigue distrayendo en esta discusión con México y Canadá, pero China está moviendo sus piezas muy inteligentemente. ¿Por qué ahora? ¿Qué tiene que ver Trump? ¿Qué tiene que ver la economía global? Incluso nuestra propia bolsa, nuestros bolsillos, con este movimiento, porque miren, vamos a desmenuzar cómo ha comenzado ya mucho antes de lo que esperábamos los primeros movimientos de esta guerra comercial. Viene una nueva era, amigos, en donde vamos a hablar mucho de guerra, pero no bélica, de guerra económica. Y esto, pues, no es casual. Hay que irnos acostumbrando a ver esto, porque ya vemos cómo eh, este movimiento de Xi Jinping... Es algo inesperado. Primero, y para poner en contexto de lo que estamos hablando, pues este lunes comenzamos la semana con esta novedad de que los líderes chinos, obviamente liderados por Xi Jinping, pues salen a anunciar que van a relajar más su política monetaria y pasan de una postura pues, que se considera pues, prudente, algo que llaman moderadamente laxo. ¿okay? ¿Qué significa esto? Básicamente, lo que nos están diciendo es que China está dispuesto a soltar más dinero para reactivar su economía y hacer frente a lo que se les viene. Y ojo, esto es muy importante porque miren, la última vez que vimos algo así fue en el 2008, en plena crisis financiera global y le sirvió bastante bien. Nada más que ahora, pues las cosas son bastante diferentes. Ahora estamos hablando de una economía gigantesca que está enfrentando una deflación hablamos de un mercado inmobiliario colapsado hay que recordar de lo que lo vamos hace eh, cerca de un año de evergreen en china hablamos de un consumo interno que está en estos momentos en china prácticamente en coma y no hay que creer que todo esto pasa nada más por, por mala suerte o por azares del destino hay una respuesta directa de todo esto con las tensiones que estamos viendo con Estados Unidos. Hay una respuesta de esto con lo que estamos viendo con la caída de la demanda global y en general, pues con todos los problemas internos que llevan meses y meses acumulándose allá. Y esto, amigos, no es solamente un tema de salvar a la economía china, es mandar un mensaje muy en específico a Estados Unidos y a Trump. Y entonces hay que preguntarse por qué ahora, por qué China decide hacer este movimiento después de 14 años que no se veía algo así. Y bueno, pues nada más hay que voltear alrededor. Hay que abrir los ojos porque esto también nos perjudica, sobre todo si a ustedes les gusta saber, pues no solo el tema de las inversiones, sino en qué eh, huevos poner tus tus, en qué canasta poner tus huevos, en dónde invertir. Y vemos cómo esto que se nos viene al planeta entero, porque China está enfrentando ya una deflación, algo que pues para cualquier país es como estar manejando en un camino resbaloso y sin frenos. Por cierto que hace rato, abriendo la puerta de aquí de la casa, es increíble el patinadero que tenemos aquí afuera en estos momentos. No se ve el hielo, por eso lo dicen Black Ice. Todo está congelado. Si pisas, te resbalas. Los niños no tuvieron clases, ese snow day porque... Está demasiado peligroso. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque algo muy parecido está pasando en el mundo en estos momentos. Los precios están cayendo. A lo mejor no se percibe. A lo mejor en estos momentos no no estamos viendo el verdadero riesgo. Es como este famoso black ice que tenemos aquí afuera. Dicen así porque no se ve hasta que pisas y te resbalas. Y cuando la gente cree que todo va a ser más barato mañana, pues simplemente lo que pasa es que deja de gastar. Y esto ya lo vimos en Japón en los 90 y fue un desastre, por cierto. Pero no es nada más eso, amigos. El mercado inmobiliario chino, que tradicionalmente pues había sido siempre su carta más fuerte, ahora está por los suelos. Vemos a empresas que eh, ya habíamos hablado como, perdón, EverGrande, que pues está quebrada, eh, la confianza de los consumidores está por los suelos. EverGrande, recordemos que es la, hace un momento dije Evergreen, EverGrande que es la empresa inmobiliaria más grande que tenía China, donde se sustentaba gran parte de la cantidad de los pilares de la economía de China, y pues ese pilar resultó ser los pies de barro de un gigante asiático que se está tambaleando y ahora el gobierno pues tiene que encontrar una forma de poder reactivar su economía que está pues en peligro. Y cuando escuchamos estos cambios que no se veían aquí como por ejemplo estos que ha hecho el gobierno de Xi Jinping, que no se veía en los últimos 14 años a moderadamente laxo, pero hablando de China, aunque pareciera algo técnico, amigos, pues en realidad significa que el gobierno va a gastar más dinero, que va a permitir más créditos y que básicamente, pues lo que está tratando de hacer es que el dinero en China fluya. Y el objetivo principal de esto, pues es de alguna manera, pues impulsar el consumo interno, que está muy débil, y todo esto tiene mucho que ver con nosotros porque nos termina impactando. Ahora les digo cómo, pero lo que quieren hacer de alguna manera es darle un respiro a las empresas locales, y aquí está la clave, porque esto no solamente es un movimiento económico, esto amigos es un cambio total. Es como si China estuviera diciendo, ok, entendemos que tenemos problemas, pero no vamos a dejar que esto nos defina. Y ojo, porque esto también es un mensaje muy fuerte para Donald Trump, es un mensaje muy fuerte para el dólar, porque si algo quedó claro en los últimos años, es que las dos economías están jugando en un tablero de ajedrez muy peligroso para el mundo entero. Miren, hablemos de esta guerra que acaba de estallar ya, y estos son los primeros casos. Pero es una guerra comercial, a la que hay que acostumbrarse con la era de Trump, porque aunque ya no vemos a un Trump pues tuiteando como antes, China nos está robando, eh, o el virus chino, pues la tensión sigue ahí. Están las sanciones, están los aranceles, están las restricciones tecnológicas, todo eso no ha desaparecido. Y este cambio en la política económica de China, pues es de alguna manera una respuesta a todo eso. Eh, de alguna manera están diciendo, quieren jugar rudo, pues nosotros también sabemos cómo jugar rudo. Y está desafiando a Trump. Y luego, pues esto llega precisamente en un momento en donde Estados Unidos está lidiando ya con un caos económico propio, sobre todo, pues, propiciado por la administración de Biden, gastando irresponsablemente, con un techo de deuda insostenible, allá están discutiendo sobre la inflación, sobre la deuda, y China, por un lado, está intentando, pues, mover sus piezas, pues, para ganar un poco de ventaja. Y los mercados obviamente están reaccionando. Miren, el índice Hang Seng en Hong Kong subió hoy más de 3%. Y los bonos chinos hoy alcanzaron mínimos que no se habían visto en mucho tiempo. Entonces, esto lo que quiere decir es que los inversionistas creen que este cambio pues puede ya ser el comienzo de algo positivo. Nada más que aquí hay un problema. Que no es la primera vez que China está prometiendo hacer este tipo de, de cambios tan bruscos. Y luego no cumple esos cambios. Es como el PRI versión asiática, ¿no? Hay entusiasmo, también pues de alguna manera hay mucha cautela en los mercados. Y aquí está el verdadero reto que hoy tienen, porque este consumo interno en China no está funcionando como debería de ser. Esa es la realidad. Y es que culturalmente la gente en China pues tiende a ahorrar mucho. Es todo lo contrario de nosotros en México, ¿no? Que tendemos a gastar. Bueno, en China tienden a ahorrar en exceso. Y en tiempos de incertidumbre todavía lo hacen más. Decimos en México, no compran plátano para no tirar la cáscara. Y entonces, cambiar esta mentalidad está muy difícil en China. Y es lo que el gobierno de Xi Jinping quiere hacer. Quiere soltar más dinero, quiere que la gente confíe más en su economía, quiere, pues de alguna manera, que gasten lo que ganan. Pero ojo, porque no están de alguna manera dispuestos a hacerlo así como así. Por eso estamos viendo este cambio. Por eso estamos viendo estos eh, movimientos tan radicales que no se veían en 14 años para impulsar el consumo. Porque, pues siendo sinceros, no hay garantías de que China vaya a lograr esto que se propone. Y ahora, pues para el resto de nosotros, porque a lo mejor nosotros decimos, bueno, eso está pasando en China, ¿mi qué? Pero este cambio pues puede ser una buena noticia o también puede ser una señal de alerta ¿eh? y cuidado porque si china va a reactivar su economía pues lo que va a pasar es que claro va a haber más demanda de productos va a haber más materias primas y eso va a beneficiar finalmente a todos los países que dependen de las exportaciones de china que es pues, más de medio planeta. la cosa es qué va a pasar si el plan de china falla? qué va a pasar si no les funciona? porque eso va a traer consecuencias graves para todo el mundo. Una economía china débil no solamente va a afectar a Asia, va a afectar a todo el sistema global, incluido a Estados Unidos y a la administración de Trump, aunque no le gusta aceptarlo. Y entonces por eso vemos cómo este movimiento económico hoy, pues es ya literalmente un contraataque no solamente contra las medidas de Trump, sino también un intento, pudiéramos decir, un poco desesperado para intentar, eh, pues reactivar su economía y vamos a ver si tienen éxito. Lo que sí está seguro es que más allá de que le funcione o no, es que es un movimiento que nos va a afectar o nos va a beneficiar a todos, directa o indirectamente. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.